En la primera Navidad, el padre Carlos Sánchez como arzobispo de Tucumán. El jefe de la iglesia local realizó una reflexión sobre este tiempo donde la reunión y el encuentro familiar marcan la tónica. Sin embargo, fue más allá y pidió a los tucumanos congregarse y ayudar a quienes menos tienen. En una sociedad donde el individualismo gana con frecuencia, acordarse de quienes están solos y sin fe es una forma de vivir el misterio de esta Navidad. Sí, para todos los tucumanos un afectuoso saludo y feliz Navidad. Y Navidad es ese hermoso misterio que nosotros contemplamos. El Hijo de Dios que se hace hombre, asumiendo nuestra realidad humana, para hacernos a nosotros los hombres hijos de Dios. Y si hijos de Dios, hermanos entre nosotros. Qué importante que podamos en esta Navidad crecer en esa fraternidad. Considerarlo al otro como mi hermano, respetarlo, amarlo, ayudarlo, sostenerlo, consolarlo. Es la forma de vivir este misterio de la Navidad. El Hijo de Dios quiso nacer en el seno de una familia, de un hogar, en el pobre pesebre de Belén, pero ahí, con ese calor de amor. Que nuestras familias brindemos ese calor de amor, pero que nuestro barrio sea una familia, sea también ese brindarnos ese calor de hogar, de que aprendamos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, aquí en nuestra provincia de Tucumán, poder crecer como familia, poder crecer en ese ser hogar, en ese ayudarnos unos a otros, porque es la forma de hacer de nuestra sociedad algo distinto. El padre Carlito, como es conocido nuestro arzobispo, dio a conocer además las fechas y horarios de las misas por Navidad. Los lugares elegidos no son aleatorios, sino que tienen que ver con el mensaje inclusivo que tiene la nueva gestión de la iglesia local. El día 23 yo voy a estar en el penal de mujeres, en la unidad 4, ahí en Banda del Río Salida, a las 9 de la mañana. Por la tarde, ese sábado 23, voy a estar en la parroquia del Espíritu Santo de Barrio Padilla a las 20 horas. El día 24 a las 9 de la mañana en el penal de Villa Urquiza. A las 21:30 la misa de Nochebuena en la Plaza Independencia frente al pesebre que está en la Plaza Independencia, porque ahí se va a realizar lo de la Nochebuena diferente para los hermanos que están solos, que están en la calle, todas las familias que quieran compartir esta hermosa experiencia. Y el 25, Dios mediante, voy a estar en la parroquia, a las 20 horas, en la parroquia de San Pedro Nolasco, ya que el párroco que estaba ahí ha sido nombrado provincial y se va de Tucumán y asume el nuevo párroco, el padre José Luis. Así que ahí nos vemos también en Villalén, en la parroquia de San Pedro Nolasco, el 25.